Hola, ¿qué tal amigos de Rema TV? Sean bienvenidos una vez más a otro programa en el cual tenemos un especialista invitado y por supuesto, primero que todo, les quiero agradecer porque cada vez son más personas que se suman a seguirnos. Así que aprovecho a invitarlos para que puedan seguirnos a través de todas las plataformas digitales como Rema TV y por supuesto Salud y Vida en YouTube, Instagram, en donde usted nos pueda encontrar. Hoy vamos a tocar un tema interesante y es mis emociones son salud y vida y para eso tenemos a un especialista, un coach, un conferencista que se encarga de ayudar a muchísimas empresas y que el día de hoy estará con nosotros el licenciado Mario Vázquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Joey, encantado de estar aquí con ustedes y con la audiencia de Rema TV y el programa Salud y Vida. Muy contento, muy emocionado, ahí sí que vamos a hablar de las emociones. El primer emocionado hoy soy yo y muy contento de compartir contigo aquí en este programa hoy. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar de una vez, licenciado, con la primera pregunta y es, ¿somos seres de emociones? Totalmente de emociones, ¿verdad? Somos seres 100% emocionales. Si te das cuenta, yo te decía ahorita, siento una emoción grande en poder estar aquí hoy y compartir contigo los micrófonos en este programa. Y así es nuestra vida, ¿verdad? Llena de emociones. Hay emociones buenas y emociones malas, pero luego vamos a hablar de ellas. Pero somos seres que vibramos y existimos por emoción, ¿verdad? A veces uno dice, hoy amanecí contento o hoy no amanecí tan bien y hoy me siento cansado, pero somos gente de emoción y de manera que canalicemos bien nuestras emociones, nuestra vida pues puede ser muy buena, ¿verdad? Yo tengo un lema, licenciado, y es que cada vez que me despierto yo coloco una sonrisa desde el primer momento en que me levanto, agradezco a Dios y yo sé que mis emociones se equilibran perfectamente a mis pensamientos. Y creo que eso es un buen consejo, que muchas personas no lo toman en cuenta. Ahora que tengo un especialista y que eres especialista y encargado de dar coaching a muchísimas empresas en conferencias, ¿qué es lo que más te facilita o lo que más te gusta de poder dar estas conferencias a las empresas? Lo que más me gusta es poder tratar con la gente, ¿verdad? Tratar con las personas y ver cómo hay personas que están haciendo su trabajo, pero descontentos. Cómo hay personas que están haciendo su ejercicio diario y están desmotivados. Hay gente que va a la empresa, al trabajo, a la oficina, ya con una carga negativa, diciendo otro día más que tengo que ir a trabajar, cuando el trabajo es una bendición. Cuando lo que tú decías, desde que despertamos, debemos de darle gracias a Dios que estamos con vida, que estamos sanos, que estamos fuertes y que estamos listos para darlo todo, ¿verdad? Por supuesto, hay días en los que estamos un poquito bajos y todo. Yo no digo que no, ¿verdad? No podemos ser 100% perfectos, pero debería ser así nuestra mayor cantidad de días, no a la inversa, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta, ese contacto con la gente y poderles entusiasmar, poderles motivar a que la vida es diferente, la vida es linda, la vida es bella, dice la película, y es bella, verdaderamente es bella. No importando el momento que estemos viviendo, ¿verdad, Joy? No importando el momento puede ser malo, dependerá de ti y de tus emociones hacerlo bueno. Hablando de emociones, ahora vamos a dividirlas. Existen las emociones buenas y las emociones malas. Explícanos un poquito acerca de esto. Ok, hay emociones en las que nosotros en algún momento son malas, porque uno dice, bueno, estoy cansado, estoy aburrido, estoy decepcionado, estoy desmotivado, estoy descontento, ¿verdad? Es poco agradecido, etc. Estas emociones nos bajan energía, nos restan profesionalismo, nos hacen no estar bien con nuestro alrededor, con nuestro entorno, desde el trabajo, desde la casa, desde la familia, desde los amigos, los hijos, etc. Entonces, estas emociones nos descargan totalmente. O sea, tenemos que desechar prácticamente. Totalmente desechadas, ¿verdad? Enfocarnos primero reconocerlas, ¿verdad? Porque correcto, por algún momento uno está enojado, porque por algo uno está desmotivado o por algo uno está triste. Pero lo importante es reconocerlas, ¿verdad? Pero más adelante hablaremos de ello. Y las buenas, pues son todas aquellas que nos traen felicidad y todo, como estamos hoy aquí compartiendo contigo. Alegres, felices, contentos, motivados, agradecidos con Dios, ¿verdad? Que estamos muy con mucha energía buena, ¿verdad? Entonces, esas emociones o las emociones nos llevan para bien en nuestra vida o,
o nos vamos a ver muy mal. Como el título de la conferencia, ¿verdad? Mis emociones son salud y vida. Yo decido, nadie más decide cómo vas a estar hoy. Si estás triste es porque tú elegiste estar triste. ¿De qué manera puede repercutir el tener una emoción negativa en un trabajo? Por ejemplo, puede tener sus repercusiones en que lo van a notar los jefes, ¿verdad? Van a notar los jefes ese comportamiento así y nos puede llevar que si no nos dan la oportunidad de mejorar, de levantarnos, de cambiar nuestra actitud, muy probablemente nos van a despedir, ¿verdad? Cierto. Porque en las empresas necesitamos gente que esté dando el 100 y hablamos de desempeño, hablamos de cultura, de clima organizacional, necesitamos gente con mucha energía, ¿verdad? No necesitamos gente apagada, triste, desmotivada, descontenta. Entonces, ahí puede repercutir eso, ¿verdad? Claro que sí. Cuando lo veo en las empresas, yo digo, Dios mío, ¿cómo puede estar esta persona en un puesto de recepción? Cuando tú les dices, muy buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Ella te dice, cuando es prácticamente la imagen de la empresa. Es la imagen de la empresa. Y ¿sabes qué? Me he topado con gente que te dice, ¿a quién busca? Y no te contesta el buenas tardes, ¿verdad? Ah, bueno, vengo con el licenciado tal, con el ingeniero tal. Pero cuénteme, ¿cómo está? Y la persona se queda completamente. Ahorita se lo llamo, ¿verdad? Y entonces dices, es la persona, es la cara de la empresa. Y luego ves otros puestos donde la gente no está contenta, no está conforme. Me ha tocado trabajar gente en lo individual como coach, no solo en empresas, sino también de forma individual. Y vemos mucha gente atravesando serios problemas desde la pandemia. Cierto. ¿Verdad? La vino pandemia, a afectar muchísimo las emociones a causa de la pandemia. Totalmente. Las emociones en la pandemia fueron... O hay gente muy potenciada y hay gente que lo tomó para bien, estudió, aprendió e hizo mucho. O todo lo contrario, los otros se quedaron... No, y es importante que ustedes en casa tomen en cuenta sus emociones, porque eso repercuta también en la parte familiar. Cómo tratamos nosotros a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros amigos. Es por eso que nosotros queremos el día de hoy descubrir un poco más acerca de cómo manejar las emociones individuales e interpersonales con otras personas, por supuesto, gracias a la ayuda del licenciado que tenemos hoy acá, Mario Vázquez. Así que usted tiene que estar pendiente de todo lo que se va a llevar en el tema el día de hoy. Vamos a quedar con una pregunta al aire y es... ¿cuáles serían las emociones de baja y de alta intensidad? Eso lo vamos a responder cuando regresemos, así que usted quédese en sintonía, que enseguida regresamos con más de salud y vida para que pueda disfrutar todo lo que tenemos el día de hoy hablando de las emociones que son salud y vida. Ya regresamos, no se mueva. A continuación, tu segmento Tips de Salud. Y lo más importante a todos los que nos están escuchando el día de hoy es Dios. Cuando pierdes a Dios en tu vida, cuando pierdes ese camino que es el camino, la verdad y la vida, lo pierdes, estás totalmente desubicado, desorientado. Entonces... Estamos
de regreso acá en Salud y Vida y por supuesto nos encontramos con el licenciado Mario Vázquez, que nos está hablando un poco de las emociones que son salud y vida para nosotros, y hemos entrado en cuenta ya con algunas emociones positivas y negativas, cómo poder utilizarlas no solamente en el trabajo sino también en nuestro ambiente familiar. Y el día de hoy estamos acá, licenciado, con la siguiente pregunta. Es que habíamos quedado al aire, ¿cómo serían las emociones de alta intensidad y de baja? Correcto. Y estas emociones son las emociones que nos hacen vibrar muy alto o también demasiado, pues bajo, pero normal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, Joy, ¿en dónde te gustaría estar ahorita? Por supuesto que estamos aquí felices y yo te veo muy contento haciendo tu trabajo excelentemente bien. Pero si no estuvieras acá, ¿dónde quisieras estar ahorita? Quisiera estar con mi mamá en Venezuela. ¿Con tu mamá en Venezuela? Sí, claro. Eso te sería una emoción de alta intensidad. Correcto. ¿Por qué? Porque fue la persona que te dio la vida, fue la persona que te trajo al mundo, la persona que te tiene un gran cariño y un amor inmenso. Esa es la alta intensidad. Y esa emoción no te la va a dar nada más externo, ¿verdad? Porque es una emoción que te lleva a sentimiento, ¿verdad? Donde hay amor, donde hay todo. Y una de baja intensidad, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer al salir después de aquí del programa, por ejemplo? ¿Qué te daría alegría? Probablemente si de baja intensidad solamente ir a descansar. Después de un día arduo de trabajo, está más tranquilo. Y de otra manera. Pero te quería preguntar algo, licenciado, y es que hablando de las emociones altas y las bajas, ¿puede ocurrir, ya hablando de algo un poco más serio, de que muchas personas cuando se deprimen entran en un estado de emoción completamente bajo y neutro, negativo completamente, llegan hasta el punto de pensar en quitarse la vida? ¿Cómo puede afectar las emociones en este punto y cómo podemos ayudar a esa gente? Muy fuerte, digamos, estas emociones de alguien que ya tiene una depresión demasiado severa, digamos, como la que estás mencionando, a punto de quererse quitar la vida. Esto ya es tratamiento ya más... con medicamentos y todo, ¿verdad? Ya no, digamos, un coach como tu servidor, es difícil entrar con una persona ahí y ayudarla. ¿Te ha tocado alguna vez ayudar a una persona en ese estado? Sí, he tenido una persona, por ejemplo, que se quería quitar la vida, una persona que la conocí, fue mi alumna, y se quería quitar la vida y todo era muy depresivo, su entorno, su mamá no la quería, problemas familiares con sus hermanos, etcétera, todo. Un ambiente familiar muy difícil. Y por supuesto que la fui ayudando, pero primero encontrarse ella, ¿verdad? A reconocer primero sus emociones y luego a reconocerse ella misma, su centro, quién es, quién era ella, por qué está aquí, cuáles eran sus valores, cuáles son sus principios. Y lo más importante a todos los que nos están escuchando el día de hoy es Dios. Correcto. Cuando pierdes a Dios en tu vida, cuando pierdes ese camino, que es el camino, la verdad y la vida, lo pierdes, estás totalmente desubicado, desorientado. Entonces hay que regresar a una persona, a que se vuelva a reconocer. Correcto, me gustó muchísimo que tocaras esa parte porque realmente creo que de ahí proyecta la mejor fuente de amor cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Y sabes por qué te hice esa pregunta referente a las personas que intentan quitarse la vida? Porque muchas veces las personas que pasan por ese momento de depresión, que llegan a pensar en esta decisión de quitarse la vida, no lo toman o no van en busca de una ayuda con un especialista, no, sino buscan a alguien, a veces a un amigo, o simplemente se lo guardan y van a la acción. Y es por eso que yo agradezco a todas esas personas que tienen el valor y el coraje de decir, bueno, ¿sabes qué? Me está pasando esto, necesito ayuda. No importa si no es un especialista, puede decírselo a sus padres, a su hermano más, al favorito de todos, a su mejor amigo, pero coméntelo y háblelo, porque eso es parte de transmitir una emoción y que podamos realmente hacerlo de la y mejor y alguien manera que te pueda ayudar, ¿verdad? Correcto. Porque a veces un amigo o una amiga tal vez no es el mejor consejero en ese momento, pero si alguien que te pueda ayudar y decirte, mira, tal y tal persona, puedes platicar con él y todo. Así fue como yo llegué a esta luna, porque la miraba, o sea, yo miraba su comportamiento, miraba su desempeño dentro del aula y todo eso, bajísimo, y la miraba totalmente con esa carga, ¿verdad? Sí, una carga demasiado fuerte. Y además que se percibe y se siente. Eso sí es lo importante de uno, saber identificar las emociones de cada persona. Y hablando de esto en general, el tema de nuestra conversación es las emociones son salud y vida. ¿Cómo lo relacionamos a nuestra salud y a nuestra vida diaria? Porque las emociones, como te digo, todas estas emociones negativas, todas estas emociones malas nos enferman al punto de llegar a la depresión. Por algo empezó, no voy a decir el caso para no exponer a la persona que digo, pero su depresión no entró y dijo a la noche a la mañana, estoy depresiva. Fue una serie de sucesos, fueron una serie de cosas, fue una serie de emociones mal manejadas que la llevó a eso, ¿verdad? He tenido personas que, por ejemplo, tienen ataques de pánico y ya no quieren volver a salir, ya no quieren manejar, no quieren salir a la calle. Y
pues tienes que volver a retroceder, ¿verdad? A reencontrarse con ellas mismas, porque pierdes la seguridad, pierdes todo. Entonces, las emociones no van a ser salud y vida cuando son malas. ¿Cómo podemos identificar en algún momento en nuestra casa, en nuestra familia, para toda la gente que nos está viendo acá en casita ahora y que realmente muchas veces no notamos que nuestros hijos están pasando por un momento difícil o simplemente, generalmente notamos cuando están felices, ¡ay, estás feliz! ¿Qué te pasa? Pero cuando están tristes o están encerrados, decaídos, que cambian bastante su personalidad, ¿cómo podemos identificar las emociones en ellos? Conocerlos, ¿verdad? Primero que nada, si tú no conoces a tus hijos, no conoces a tus hermanos, a tus papás, no vas a saber qué les está pasando. Hay que conocerlo. Igual en uno, ¿verdad? El primer paso es conocernos, ¿verdad? ¿Por qué estamos sintiendo esto? ¿Qué nos está pasando? Hoy en día, Joy, le echamos la culpa a todo, ¿verdad? Todo se llama estrés, todo se llama tráfico, todo, pero no. ¿Verdad? Eso no es, no es que todos padezcamos de estrés, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero si retrocedemos, vemos que el estrés es el enojo con la pareja, es el enojo con algún hijo, es la frustración de estar en un trabajo que no me gusta. Es cuando vas descubriendo todo eso en ti, te das cuenta que esas emociones son las que te están haciendo daño. El estrés, pues todos tenemos estrés, ¿verdad? O sea, costó llegar aquí hoy para que podamos grabar. Nadie al vino. Salir a la calle y el tráfico nos estresa muchas veces. Te estresa muchas veces esa cantidad de motos y todo lo que tienes. Pero lo importante es conocer a tu hijo, por qué está triste, por qué está deprimido. Entonces, cuando uno comienza a preguntarle a nuestros hijos, te das cuenta que lo están molestando en el colegio, ¿verdad? Te das cuenta que le están haciendo bullying, por eso no quiere refaccionar, por eso regresa a la lonchera, por eso está bajo en su rendimiento académico, ¿verdad? O indagar más, lo tienes que conocer. Correcto. Es que está mal en las notas. Algo le está pasando. Hay que ser observadores en nuestros hogares y, por supuesto, no solamente con nuestros hijos, si tenemos la oportunidad de poder ayudar a alguien cercano, también, ¿por qué no? Ya sea en el trabajo, ya sea donde usted realmente se relacione a diario. Y es interesante cómo realmente podemos aprender acerca de nuestras emociones. Importante, en casita. Tomen en cuenta cada una de las actitudes de las personas que están a su alrededor y de seguro van a poder ayudarles muchísimo más de lo que ustedes creen. No se muevan, no se retiren, que la conversación está muy interesante con el licenciado Mario Vázquez. Enseguida regresamos con más. Decir, Dios, te encargo mi mal carácter, mi mal genio, mi depresión, mi enojo, mi rabieta, mi todo, y ahí te lo dejo. Ayúdame a salir y me vuelvo a acostar. No, ¿verdad? Tengo que poner mucho de mi parte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que Dios juega un papel muy importante. Y hablando de esa... Estamos de regreso en Salud y Vida. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nosotros aquí en Rema TV. Importante, todo lo que hemos hablado referente a las emociones, cómo repercuta en nuestra salud, en nuestra vida, a todas las personas que están a nuestros alrededores. Y continuamos acá con el licenciado Mario Vázquez. Tenemos una pregunta y es, ¿qué debo hacer para ir trabajando mis emociones? ¿Será parte de conocernos mejor? Por supuesto, ¿verdad, Joy? Ese es el primer paso. Ya lo hablábamos en el anteriormente, ¿verdad? Es conocernos a nosotros mismos, saber ¿cómo somos? Yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿cuántas veces sonríes al día? Porque esa es parte de mi estado emocional, de mi inteligencia emocional. Cuando hablamos de emociones, todos como personas tenemos la inteligencia emocional. Algunos más desarrolladas y otros menos, pero todos somos seres inteligentes emocionales. Entonces yo pregunto, ¿cuántas veces sonreímos? ¿Cuántas veces al día abrazas a las personas? Pero no los que tienes a tu alrededor, a tu esposa, a tus hijos, a otras personas con las que compartes, con las que te encuentras en el medio, etcétera. ¿Cuántas veces te gozas verdaderamente lo que haces, etcétera? Entonces, es parte de irnos conociendo. Y otra de las cosas es que nosotros somos nuestros principales críticos y a veces somos muy duros, Joy. Yo no sé si te pasa, nos pasa a ti, ¿verdad? Que somos demasiado fuertes, demasiado críticos, demasiado castigadores con nosotros mismos y muchas veces... Pues, también puede pasar todo lo contrario. Muchas veces, a veces, nos lamentamos hacia nosotros mismos. Eso depende del carácter de cada quien, de las personas, que también es muy importante. Y una pregunta que realmente puede llenar y tocar mucha sensibilidad de muchas personas, y es, ¿Dios interviene en mi manejo de mis emociones, a su punto de vista, licenciado? Por supuesto que sí, ¿verdad? Totalmente, 100%, Joy. Creo que Dios es el primero que nace el centro de nuestra vida.
por Él existimos, por Él vivimos, por Él hacemos y por Él estamos, ¿verdad? Donde quiera, cada quien en su profesión, cada quien en su ambiente. Entonces sí es muy importante definitivamente Dios en nuestra vida porque nos va ayudando a tener ese balance, ese equilibrio, esa fortaleza de enfrentar las emociones negativas y pasarlas a positivas. Tú decías algo al inicio del programa, muchas veces esos pensamientos se nos vuelven emoción porque son tan fuertes que los convertimos en creencia y luego es una emoción que parte de nosotros. Dios es aquella persona que nos ayuda a salir de cualquier estado, pero yo siempre digo algo, ¿verdad? Algunas personas dicen, ah, es que no es cierto, pero es cierto. Ayúdate que yo te ayudaré. Correcto. ¿Verdad? O sea, no hay nada. Yo no puedo venir a decirles, amigos que nos están sintonizando hoy en Rema TV, yo no puedo venir y decir, Dios, te encargo este, mi mal carácter, mi mal genio, mi depresión, mi enojo, mi rabieta, mi todo, y ahí te lo dejo. Ayúdame a salir y me vuelvo a acostar. No, ¿verdad? Tengo que poner mucho de mi parte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que Dios juega un papel muy importante. Y hablando de esas pequeñas partes que hacemos, pequeñas victorias diarias nos ayudan a nosotros a que nuestras emociones puedan mejorar. Danos un ejemplo, licenciado. Por ejemplo, dice uno, bueno, hoy me levanté enojado, ¿verdad? Hoy me levanté molesto, hoy algo me dijo. A pesar de que le di gracias a Dios por el día y todo, pero estoy molesto, estoy enojado. Luego me subo al carro y resulta que no funciona bien o me dejó el bus, o, ¿verdad? Cualquier situación en la vida. Yo creo que nosotros debemos de tener pequeñas victorias como lo es cambiando esas emociones negativas a positivas. Ser conscientes. Yo pienso que hay que vivir más el aquí y el ahora. Correcto. Eso primero que nada, vivir el aquí y el ahora. Agradecer lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿verdad? Y lo que nos toque vivir, esos momentos buenos, malos, excelentes, súper excelentes, gracias a Dios. Pero los vivo bien porque parten de mí. Entonces, ir cambiando toda esa negatividad que nos va afectando en el día. Por ejemplo, una vez decía en algún medio que una de las cosas cuando tenemos esos pensamientos y esas emociones negativas es tener uno bueno, aunque sea un hulito, ¿verdad? No esta pulsera, pero un hule uno. Y cuando uno tenga un pensamiento negativo, una emoción negativa, pegarse uno un cierto hulazo, ¿verdad? Porque eso te vuelve a agarrar la conciencia de la aquí y la hora de decir, estoy haciendo mal, ¿verdad? Y cambiarlo. Pero muchas veces somos inconscientes y la gente me dice, es que así soy yo. Yo soy enojado, yo soy histérico, yo soy aburrido, yo soy una persona apática. No me gusta la gente, yo así nací, yo así soy y así voy a morir. ¡Fatal! ¿Se contagian las emociones, licenciado? Totalmente. Yo pienso también que estamos de acuerdo en eso. Yo creo que cuando uno es feliz y lo transmite a los demás, automáticamente lo contagia. Por supuesto, lo llevas a los demás. Imagínate tú entrevistándome ahorita. Bueno, les presento aquí al licenciado Mario Vázquez. Estamos en Rema TV, ojalá nos escuchen. ¿Verdad? Un programa bueno, pero ¿te imaginas? La audiencia aquí se nos muere, ¿verdad? Entonces, yo creo que toda esa emoción, toda esa buena energía se contagia, pero la negativa también. Correcto. Ojo, estamos en un trabajo y uno dice, ah, la gran, ahí viene el jefe, ¿verdad? Viene de malas, qué aburrido, esta persona es muy exigente, es muy duro, es poco humano. Hijo, uno escucha todo eso y eso te lo doy porque ejemplos claros de lo que me pasa día a día en las empresas, contagiamos de todo esto. Entonces el ambiente, la cultura en una empresa deja de ser agradable, deja de ser bonita y se vuelve mala. Es contagiosa la negatividad, pero como también es contagiosa la positividad. ¿Qué pasa cuando ya no nos emociona un proyecto y de repente no sabemos qué hacer en este proyecto? Y parte de esa emoción que le ponemos es porque ya no estoy contento, no estoy feliz, no me siento cómodo allá realizando este proyecto. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que como volver a revisar los orígenes del por qué estoy haciendo el proyecto, por qué me involucré en el proyecto, a qué horas empecé a hacer este proyecto y qué era lo que me motivaba, porque Correcto. Muchas veces perdemos el enfoque porque me están presionando por resultados, me está presionando la situación económica, tengo que generar utilidades, debo de vender más, etcétera, etcétera. Entonces debo de retroceder al inicio, ir a revisar mi plan, ir a revisar mi planeación estratégica, decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Verdad? Y cuestionármelo yo mismo. Y si verdaderamente ya no es mi proyecto y si verdaderamente no, ya no me motiva y no, pues es mejor dejarlo, Joy. Yo creo que es mejor
completamente abandonarlo de una otra manera. Y es que las emociones, cuando no son manejables y que no tenemos control, causan estrés en nuestra vida, en nuestros pensamientos. O lo que decías, totalmente de acuerdo. Ya no me gusta este trabajo. Yo siempre le digo a la gente, ya no soporto a mi jefe, ya no aguanto la empresa, ya no aguanto la institución. Me cansé de las instrucciones, de las normas, de las políticas, de los reglamentos. Sálgase. Sí, busque una mejor oportunidad donde la emoción pueda ser más positiva. Claro, y donde el ambiente sea bueno, donde usted encaje, no viva con emociones negativas, se va a enfermar. Después va a salir estresado, va a salir con problemas de presión, va a salir... Y es que nos enfermamos. De una claro. Otra. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer si frecuentemente solo tenemos malas emociones? Ojo, pendiente en casita lo que va a decir el licenciado, porque cuando estamos de mala y simplemente estamos pensando en negativo... creo que eso afecta no solamente a nuestro organismo, a nuestro sistema, sino a nuestra mentalidad y a nuestro espíritu. Incluso se baja un poco, nos quedamos completamente como neutros. Sí, yo lo que creo ahí es venir y primero que nada, estamos en un canal de religioso, yo creo que deberíamos de ponernos en manos de Dios, ¿verdad? Primero que nada, ponernos en manos de Dios y segundo, revisar por qué estamos así. Yo insisto mucho en conocernos e insisto mucho en identificar nuestras emociones y si hay algo que sanar, pues hay que hacerlo. Si hay alguien a que irle a pedir perdón, ¿verdad? Si es la esposa, correcto, si es el esposo, si es un hijo, vaya y pida perdón, ¿verdad? Y eso la va a ayudar a sanar. Muchas veces llevamos mucha carga en el hombro y desconocemos que hay muchas cosas que podemos soltar en la vida. No tenemos que echarnos todo esto al hombro. Hay cosas que debemos soltar y hay cosas en las que ni nos debiéramos de preocupar. Dime algo feo ahorita y le vamos a poner un ejemplo a la audiencia. Dime algo, qué feo mi traje. Dime algo feo ahorita, dime. ¿Te digo algo feo? Sí, por favor, dime algo feo. Eso es, no sé qué decirte la verdad, no sé casi de decir cosas. Critícame el saco, los zapatos, critícame. Está demasiado pequeño tu saco. Está demasiado pequeño porque estoy muy gordo, ya no me queda. Está demasiado pequeño tu saco, dice Joy aquí. Yo tengo tres opciones en esto. Decir una, tu saco está horrible, el mío está bonito. Tengo otra opción de decir... Híjoles, de verdaderamente que sí me queda un poquito el saco, ya no me queda, o tengo que hacer ejercicio, o tengo que empezarme un poco fit aquí como nuestro entrevistador. Pero, ¿y si esto me lo quedo? Ahora digo, me lo dijo porque estoy gordo, me lo dijo porque ya no me queda el saco, me lo dijo porque mi saco está feo, pero entonces, ¿será que no me queda el saco? ¿Será que verdaderamente? Y me lo voy quedando. Y todas estas emociones... Vamos acumulando. Las vas acumulando y hay un momento en el que uno dice, te llevas todo eso a la casa. Y la opción más sencilla es decir, ok, a Joy no le gustó mi saco, buenísimo, ¿verdad? En gustos géneros, en colores géneros y... Es interesante todo lo que podemos hablar referente a las emociones, pero lo que sí quiero decir antes de que termine el programa es que muchas veces podemos transformar esas emociones negativas en positivas, haciendo y actuando con detalles pequeños. Hay que avanzar paso a paso en pequeñas cosas y vamos a lograr cosas grandes. Así que no importa cómo se levante en la mañana, puede transformar esa emoción negativa en algo completamente positivo. Dele un piropo a alguien. Dale los buenos días a alguien, sonríale a una persona y automáticamente vamos a cambiar ese ambiente en nosotros, comenzando por nuestra familia. Licenciado, ¿dónde podemos encontrar los números telefónicos? ¿Cómo podemos contratarte para tener algún tipo de charla como coach o algún tipo de conferencia que quieras? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Joy. Pues me pueden contactar en mis redes sociales, Mario Vázquez Alfaro, en Facebook o en Instagram. Aparezco como Mario Vázquez Alfaro. Mi número de teléfono es 5510-7784, ¿verdad? Ahí cualquier consulta o algo, trabajo a nivel empresarial o a nivel individual. Y sí, es que sabemos que la experiencia también es muy importante para cada una de las personas y es por eso que nosotros traemos especialistas, no solamente aquellas personas que nos puedan ayudar referente a todo lo que es salud, sino también la salud emocional, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que muchas veces no tomamos en cuenta y es por eso que el licenciado Mario Vázquez está con nosotros. Últimos consejos y recomendaciones para que la gente pueda tomar sus emociones de una manera mucho más positiva. Ok, digamos que el último consejo yo diría que es viva feliz, ¿verdad? Viva tranquilo. Y verdaderamente dele gracias a Dios por todo, acepte todos los momentos. La realidad allá afuera no depende de nosotros. La realidad allá afuera es allá afuera, punto. La realidad depende de mí, la realidad depende de mis emociones, de mi espíritu, de la forma alegre con la que yo quiera vivir. Hasta el momento más difícil, solo tengo para frijoles hoy. Coma frijoles y sea feliz, disfrútese los frijoles. Solo hay frijoles y arroz, dele. Y cuando hay otras cosas buenas,
Disfrútelas. Y algo que me emociona bastante, además de tener los especialistas como el licenciado Mario Vázquez, es que usted siempre continúa en sintonía y siempre está pendiente de todo lo que Salud y Vida le lleva a través de Rema TV. Para nosotros es muy importante su sintonía, porque gracias a ustedes nosotros hacemos esto con mucho cariño. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y a cada uno de ustedes por siempre estar pendiente de Rema TV en Salud y Vida. Gracias, de verdad. Hoy tocamos un tema interesante sobre las emociones. Recuerden todo lo que logramos hablar acá para que lo puedan tomar en cuenta en casita, desde los más pequeños hasta los más grandes. Podemos transformar esas emociones negativas en positivas, y lo mejor de todo es que siempre podemos sonreír y agradecer a Dios porque tenemos siempre vida y salud. Así que usted no se retire, que en la próxima estaremos con más. Gracias por acompañarnos.